Abre, Señor, nuestros labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Espíritu Santo, como
Pecado, pero reconozco mi
Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos.
Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos lleva
confiados en Dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. De cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así podamos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos. Hecho nada cosa igual con las demás naciones. Sí,
Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Salvador estén con todos ustedes. Este venerable cabildo de Guadalupe da la bienvenida a todos ustedes, a todos los peregrinos, a todos los visitantes. Pero de modo especial nos alegramos y nos unimos a la acción de gracias a la Escuela Cristóbal Colón en su 70 aniversario. Sus miembros desde hace 70 años han favorecido el culto en esta Basílica de Santa María de Guadalupe con el colegio llamado de Infantes. Damos la bienvenida a todos los peregrinos, a los visitantes, como hemos dicho, y para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe de tu pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida digna, conyugal, irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes,
El rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, hermanas, una pequeña reflexión. La palabra de Dios siempre viva y eficaz nos reanima en nuestra vida cristiana. Ya la antífona antes del Evangelio nos reanima: dichosos los que cumplen la palabra de Dios con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Bien o mal, Herodes sabía de Juan el Bautista, que le decía que estaba haciendo las cosas mal. Por ello, Herodías quería quitarle la vida. Pero Herodes le gustaba, además de escuchar a Juan, lo tenía bien custodiado. Sabía que era un hombre recto y santo. Y sin embargo, ¿qué actitud tomó? Que Herodías consiguió lo que quería, quitarle la vida. Y así nosotros podemos muchas veces estar convencidos de una acción buena en nuestra vida, que nos cuestiona, que nos invita a perseverar en el camino del bien y de la salvación. Y sin embargo, podemos ser débiles y aceptar que otras personas, que otros intereses, que otras autoridades, que otras situaciones influyan en nuestras decisiones, no para hacer el bien,
sino para hacer el mal. Ya la primera carta, en este primer trozo de la carta a los Hebreos que hemos estado escuchando todos estos días, nos habla en que nosotros debemos de conservar el amor fraterno y no olvidar las virtudes fundamentales cristianas. Debemos de actuar conforme a una, no solo libertad de espíritu, sino también con una libertad de acción, sabiendo que nosotros, escuchando la palabra de Dios, formamos parte de la familia de los hijos de Dios, aquí cobijados bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Consideren nosotros la vida de nuestros hermanos cristianos que la entregaron por dar testimonio de la fe recibida de nuestros padres, sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él es nuestra luz y salvación, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Pidamos pues la intercesión de María Santísima para que captemos cuál es la rectitud e intención, cuál es el camino del bien y de la salvación, que no nos dejemos intimar por aquellas situaciones en que violentan nuestra voluntad para no hacer conforme a los planes de Dios, sino inclinarnos al maligno, al mal. Para que así, habiendo hecho el esfuerzo de conservarnos en el camino del bien y de la salvación, podamos estar seguros de transmitir nuestra fe a las nuevas generaciones y poder un día entrar en bienaventuranza eterna con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes este día encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Así sea. Y solo dos palabritas en esta intención que tenemos de modo peculiar a la acción de gracias del Colegio Cristóbal Colón. Hace 70 años, si no me equivoco, el abad entonces, don Feliciano Cortés, hizo con los hermanos de las escuelas cristianas y ahora representado por el superior general, el padre José Antonio Vargas, la necesidad de apoyar la formación, la educación de unos niños que ayudaran al culto divino en esta basílica. Hoy celebramos estos 70 años, nos agregamos a ese gozo del Instituto del Colegio Cristóbal Colón, fundado precisamente para alabanza a Dios en el Templo de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Sus miembros, particularmente los que llamamos los infantes, particularmente en el esfuerzo de la base de la educación elemental, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, nos ayudan en el canto litúrgico en la basílica. Y hace una buena obra desde la escuela elemental, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Pidamos al Señor que el Espíritu de Cristo y de la comunidad pueda ser para honra de Dios, para la glorificación de María Santísima de la Santa Iglesia y para el bien de nuestra nación, de nuestra patria, en los lugares donde ellos se encuentren. Así es que nos unimos a su gozo, a esta celebración de 70 años, junto con todos los peregrinos que vienen a dar gracias a Dios nuestro Señor a través de María Santísima por los dones recibidos, el don de la vida, el don de la fe. Presentemos nuestra oración comunitaria. Oremos a Dios que vela por todas sus criaturas, supliquémosle humildemente. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por el Papa Francisco y por nuestro obispo, su excelencia Carlos, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestra ciudad, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los pobres y los oprimidos,
para que les dé prosperidad y los socorra, oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos, oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu Iglesia de la que todos formamos parte. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestros pastores y sacerdotes de nuestra Iglesia. Concédeles el don de tu Espíritu para que crezcan siempre en fidelidad y encuentren en ti la fuerza necesaria para llevar a cabo su misión. Oremos. Que la madre de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por la gran familia de la Escuela Cristóbal Colón, hermanos, profesores, personal de administración y servicios, padres, alumnos y exalumnos. Te pedimos por todos los que en estos 70 años han colaborado en la vida de la Escuela Cristóbal Colón. Pedimos nos hagas permanecer unidos a ti para dar fruto y ser constructores de tu reino, continuando la obra de San Juan Bautista de la Sal. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que el Señor se digne bendecirnos con vocaciones al sacerdocio. Dios y Padre nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible, con tu gracia, vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hermanos, formando una sola familia, la familia de los hijos de Dios, en la casa de María Santísima, nuestra Madre y Señora, oremos como el Señor Salvador nos enseñó. Padre nuestro que estás. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Con la bendición que imploramos de nuestro Señor Jesucristo, queremos bendecir a todos los aquí reunidos, particularmente a los niños que son por primera vez presentados ante el altar del Señor, bajo la protección de María Santísima, nuestra Madre y Señor. Queremos bendecir a todos los peregrinos y visitantes a este santo lugar, y que esta bendición la compartan con aquellos que no han podido venir, particularmente los enfermos, los ancianos y otros hermanos nuestros. También queremos bendecir todos los objetos religiosos cristianos que puedan presentar, objetos a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María o a los santos, a honrarlos y con ellos pedir su intercesión ante Dios nuestro Salvador. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Denle gracias.